Empecé estudiando gastronomía y hace 15 años que trabajo de pastelero. Soy frío de mente, tengo creatividad y nunca bajo los brazos. No es tan sencillo hacer un postre entre 120 y 150 gramos, además con el tiempo corriendo. ¿Has visto sal? No. Eso es sal. Azúcar. Para este desafío voy a hacer un cheesecake con crumble de manzana. La dificultad en este desafío es el peso. Es mi favorito. Con ese puedo ganar. Quiero hacer un macarrón de chocolate blanco con limón y una compota de frutos rojos. Descubrí mi pasión por la gastronomía por casualidad. Iba a ser diseñador de interiores, pero cuando fui a un curso en la facultad, vi todas las personas con filipinas y me interesé por esto. Entré y ya salí de ahí queriendo hacer pastelero. Ahora yo trabajo en mi casa, en la cocina, y es muy chica, entonces quiero hacer más pasteles y necesito espacio. Para eso vine aquí para ganar el dinero y abrir mi pastelería. Veo que mis compañeros son muy desordenados. Y si tú tienes todo desorganizado, tarde o temprano me va a afectar a mí. Me acabé de cortar. Es incómodo lo que estoy diciendo porque él todavía no nos conoce y no sabe quién fue a dejar esos platos sucios allá. ¿Cómo vas? Yo no sé qué hice mal. ¿Qué estás haciendo? Una choux. Estoy haciendo el Paris Brest con crema pastelera de café porque la pasta choux es liviana y el resto del peso lo puedo ir compensando con lo que le voy a agregar. Como es tan poquita y el calor está muy alto, o sea, te estás cocinando, por eso se forma grumos. Yo como profesor tengo que transmitir seguridad en la pastelería. Tengo algunas dudas con respecto al peso, pero con respecto al postre estoy muy confiado. Muchachos, 45 segundos. Pasteleros, estamos exactamente a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! ¡Carolina! ¡Se acabó! Lo alcancé. Pasteleros tuvieron 2 horas para elaborar su creación, que consiste en un postre de alta repostería con un requisito particular. Diego. Que los postres tengan entre 120 y 150 gramos. Y postre que no cumpla con el requisito del peso, no lo vamos a probar. Isabel. Por favor, pasa y muéstranos qué hiciste. Explícanos. Es una adaptación de la ópera con ganache y una crema de café. ¿Lo puedes poner en la báscula? Vale. Vamos a probarlo. La presentación me agradó, pero el café lo siento muy, muy sencillo. Qué raro que me diga que le falta café. Yo pensé que le había puesto demasiado café. Les hice un cheesecake con crumble de manzana y un jarabe de caramelo. Eso es correcto. Vale. Para mí el crumble no está muy bien cocido. El sabor de la manzana está muy rica con el cheesecake también. Pero que estás bueno. ¿Sí? Muchas gracias, Daniela. Pasa a tu lugar, por favor. Gracias.